Bienvenidos a todos a este webinario. Mi nombre es Lucía Caldeiro, asistente de desarrollo de capacidades del Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global. Les quiero dar la bienvenida a este webinario de co-beneficios de la adaptación y mitigación en América Central y región del Caribe, los mensajes principales del sexto informe del IPCC, el Intergovernmental Panel for Climate Change. Les quiero hacer recordar que este webinario está siendo grabado y que tenemos interpretación inglés-español, español-inglés. Para los que quieran tal función, está abajo en la barrita de Zoom. Y en este momento, si quieren presentarse, pueden utilizar el chat para decir de qué organismos son y de qué país también provienen. Y ahora le voy a dar la palabra a la directora científica del IAI, Ana Stewart Ibarra. Muchas gracias, Lucía. Bienvenidos, bienvenidas a todos y todas que están participando en este evento de hoy. Como el IAI, estamos muy felices de poder arrancar con este evento, que va a ser una serie de iniciativas desde el IAI para poder traer la información tan valiosa del IPCC, del sexto Assessment Report, a la comunidad del IAI, especialmente de Latinoamérica y el Caribe. Este primer evento está enfocado en Centroamérica y el Caribe y tenemos el gran honor de estar aquí acompañados por autores líderes del reporte del IPCC y van a compartir con nosotros los mensajes claves y esperamos sus preguntas y una discusión. Pueden usar el chat o la función de Q&A para agregar tus preguntas. Y voy a pasar ahora la palabra y voy a presentar primero a nuestra moderadora, la doctora Mercy Borbor, miembro de nuestro consejo científico. La doctora Borbor Córdoba es oceanógrafa con doctorado en ciencias ambientales de la Universidad Estatal de Nueva York. Es profesora de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, el ESPOL de Ecuador, y investigadora senior del Centro Internacional del Pacífico para la Reducción del Riesgo de Desastres. Mercy ha sido investigadora y funcionaria pública involucrada en procesos de toma de decisiones a nivel local, regional y nacional en áreas de gestión ambiental y cambio climático. Se desempeñó como jefe de control ambiental de Guayaquil, fue directora provincial de gestión de riesgos de desastres para Guayas y viceministra del Ministerio del Ambiente de Ecuador. Ha participado activamente en el desarrollo de políticas públicas sobre adaptación al cambio climático y su implementación a nivel local. Su investigación es transdisciplinaria con un enfoque en sistemas sociopolíticos, análisis espaciotemporales sobre variabilidad climática y vulnerabilidad, sistemas urbanas costeras con énfasis en la interacción clima y salud humana y riesgos. Mercy es autor líder para el Assessment Report 6, el AR6, en el Grupo de Trabajo de Mitigación del IPCC y miembro del Grupo de Recursos Humanos para Servicios Climáticos de la Organización Meteorológica Mundial. Muchísimas gracias, Mercy, por ser la moderadora de este evento tan importante. Por favor, Mercy. Muy buenos días a todos en toda la región. Realmente para mí es un placer estar aquí y compartir con los colegas de toda la región y especialmente con los autores líderes que nos van a contar la experiencia del trabajo y de los resultados de este sexto report en sus tres capítulos, ¿no? En el de ciencia básica, en el de adaptación y mitigación. Ahora, los tres reportes del IPCC han establecido mensajes concisos y de urgencia climática para implementar acciones de mitigación y adaptación, pero en un contexto más amplio de equidad, justicia, para poder alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, en esta sesión trataremos de mirarlo en una forma sistémica, que abarque desde estas evidencias científicas, la vulnerabilidad, los impactos, y luego para proponer las acciones que con urgencia se deben realizar o que ya se están realizando desde la adaptación, la mitigación y la resiliencia climática en la región. Entonces, nuestra primera presentadora va a ser la doctora Carolina Vera, ¿no? Tengo el placer de presentarla. Ella es autor líder del Grupo de Trabajo 1 con la ciencia del clima y los impactos del cambio climático. Ella es profesora titular de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Buenos Aires e investigadora principal del Consejo Nacional de Ciencias de Argentina. Ha sido jefa de gabinete del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y actualmente es vicepresidenta del Buró del IPCC del Grupo de Trabajo 1.
Tiene una larga experiencia en investigación sobre la comprensión, simulación y predicción de la variabilidad y el cambio climático y su impacto en sectores socioeconómicos como la agricultura. En el 2020 fue galardonada por la American Meteorological Society con el premio Cleveland Air y ha formado parte de varios comités científicos internacionales. Es un placer para mí presentarle a la doctora Carolina Vera. Por favor, tiene 10 minutos para su exposición. Adelante, doctora. Bueno, muchas gracias por la introducción. Muchas gracias al IAI por organizar este evento y que es un gusto compartirlo con mis colegas de participando en el IPCC. Miren que voy a tratar de correr esta ventanita. Les voy a traer entonces brevemente algunos de los resultados principales del reporte del Grupo de Trabajo 1 sobre las bases físicas de la ciencia del clima, con foco en los cambios principales en las condiciones climáticas que pueden dar lugar a impactos regionales. Una de las conclusiones más importantes del reporte es que los cambios recientes en el clima son rápidos, extensos y se están intensificando y son sin precedentes en los últimos miles de años. Aclaro que tengo los slides en inglés para facilitar la traducción. Una evidencia de estos cambios es este gráfico que les presento aquí, que muestra la evolución de las anomalías de la temperatura media global en los últimos 2.000 años a la izquierda y a la derecha desde el periodo de 1850 hasta la fecha. Se puede ver cómo el calentamiento no tiene precedentes en más de 2.000 años y actualmente nos encontramos en 1.1 grado más caliente que la era preindustrial. Otras evidencias son el aumento de la concentración del dióxido de carbono, que es el más alto en los últimos 2 millones de años. El aumento del nivel del mar se ha realizado a una tasa de las más rápidas en al menos los últimos 3.000 años. Y el retroceso de los glaciales, por ejemplo, no tiene precedente en los últimos 2.000 años. Y otra de las conclusiones importantes es que a menos que hagamos reducciones inmediatas, rápidas y de gran escala de los gases de efecto invernadero, va a ser muy difícil limitar el calentamiento global a 1.5 grados. Este reporte utiliza 5 escenarios ilustrativos, ¿no?, de futuras emisiones y se analizan los futuros calentamientos adicionales que se pueden ir generando a partir de estas emisiones. Yo no voy a hacer tanto foco en los aspectos del reporte que tienen que ver, ¿no?, con qué ocurriría con las emisiones, con el presupuesto de carbono en las próximas décadas, sino que voy a concentrar mis minutos en los impactos regionales. Pero los invito a leer también sobre esas temáticas en el reporte. El cambio climático está ya afectando todas las regiones del planeta en diferentes maneras. Y estos cambios se van a incrementar con futuros incrementos del calentamiento global. Algo que quiero destacar es que por primera vez en un reporte del IPCC, en el reporte general, los tres grupos de trabajo hemos adoptado un marco común para la definición del riesgo y su evaluación a lo largo de, como digo, de los tres reportes, ¿no? Entonces, en el IPCC el riesgo se define como el potencial de consecuencias adversas, tanto para los sistemas humanos como ecológicos, reconociendo la diversidad de valores y objetivos asociados con estos sistemas, ¿no? Entonces, en el contexto de cambio climático, los riesgos pueden surgir o bien de impactos potenciales del cambio climático, también como de respuestas humanas al cambio climático, ¿no? Y estas consecuencias adversas más importantes son aquellas que tienen que ver con la vida, con, por ejemplo, la salud, la economía, los bienes. Y del lado derecho pueden ver la definición que utilizamos en la definición más compacta de riesgo
que es esencialmente la combinación entre una amenaza, las condiciones de vulnerabilidad y las condiciones de exposición. Entonces, el grupo de trabajo 1 se concentra en la parte de las amenazas, ¿no? Pero en este reporte también hicimos algo novedoso, que fue incorporar otra definición, que en inglés se llama Climate Impact Driver, pero que en español traducimos como condiciones climáticas que pueden dar lugar a impactos. Pero estas condiciones climáticas y sus cambios pueden producir consecuencias tanto positivas como negativas o no producir consecuencias, ¿no? Entonces, de esta manera, esta información que estamos proporcionando de estas condiciones climáticas o SIDS puede utilizarse de una manera más amplia que si solo nos hubiéramos concentrado en la evaluación de las amenazas, ¿no? Un ejemplo se ve acá, por ejemplo, un cambio en la cobertura de nieve estacional, por ejemplo, un aumento, eso puede ser una amenaza para plantar determinados cultivos, pero puede ser beneficioso para los centros de esquí, por ejemplo, o puede no tener consecuencias, por ejemplo, para la producción de acuacultura en la costa, ¿no? Y así se tienen que analizar estas climate impact drivers que se concentran tanto en aspectos relacionados con la temperatura o con las lluvias y las sequías, los hielos, los vientos, las condiciones costeras, y hay otros más que pueden encontrar en nuestro reporte. Voy a reducir, es inédita la información de impactos regionales, ¿no? Que tiene tanto el grupo de trabajo 1 como el grupo de trabajo 2. Algunos aspectos relevantes para el foco de este webinario, que es en América Central y el Caribe, ya que el foco en Sudamérica se va a ver el jueves y eso lo va a presentar Inés Camilioni. Algunos aspectos regionales que puedo mencionar es que toda la región de Centroamérica y el Caribe experimenta y va a experimentar diferentes cambios que pueden ser en determinados aspectos de las condiciones climáticas que pueden ser generalizados o algunos son distintivos por región, ¿no? Entonces, por ejemplo, los cambios en la temperatura, tanto en la media como en los extremos, que ya muestran las observaciones en la mayoría de las regiones, son más grandes que la media global y se atribuyen a la influencia humana. Y bajo los escenarios futuros y bajo niveles de calentamiento globales más altos, los extremos de temperatura y las temperaturas se esperan que continúen incrementándose. El aumento relativo del nivel del mar se proyecta su aumento a lo largo de la mayoría de las costas de la región y va a estar asociado con aumentos en las inundaciones costeras y erosiones, ¿no? La acidificación oceánica a lo largo de las costas, las olas de calor marinas en su intensidad y duración se proyecta su aumento con los niveles de calentamiento e incremento futuro. Mientras que se proyecta un fuerte decrecimiento en los glaciares, permafrost y cubiertas de nieve, ¿no? Con respecto a los ciclones tropicales, con precipitaciones más abundantes, esas son las que más confianza tiene el reporte, así como las tormentas severas, se espera que se vuelvan más extremas en la región. Algunos aspectos distintivos en alguna de las regiones, por ejemplo, del norte de Centroamérica, se proyecta un decrecimiento de la precipitación asociada al monzón, el aumento ya observado en la sequía se espera que continúe en el futuro, y la meteorología que da lugar a fuegos también se proyecta que se aumente en esta región. En el sur de América Central se espera que la aridez, y así como las sequías agrícolas y ecológicas, aumenten, y también que aumente la meteorología que da lugar a incendios. Por otra parte, en el Caribe se distingue esta tendencia en decrecimiento de la lluvia durante el periodo de junio, julio y agosto, que continúe en las próximas décadas, así como también una mayor evapotranspiración bajo un clima más caliente, ¿no? Y que esto se asocie con una aridez incrementada, así como un aumento en las sequías ecológicas e hidrológicas. Paso un aviso que este reporte tiene un atlas interactivo para el cual pueden generarse el usuario y la usuaria distintas informaciones de proyecciones climáticas futuras.
Entonces, el clima que experimentamos en el futuro va a depender de las decisiones que tomemos ahora. Y con esto termino para no sacarle tiempo a mis colegas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carolina. Excelente presentación, muy concisa. Y sí, efectivamente vamos entonces a ir avanzando con los colegas para luego al final tener la sesión de preguntas y respuestas. Tengo el honor de presentar al doctor Edwin Castellanos. Edwin Castellanos es el coordinador y autor líder del Grupo de Trabajo número 2 y es además director del Observatorio Económico Sostenible, centro del Instituto de Investigaciones de la Universidad del Valle de Guatemala, y hasta abril de este año era decano pues, del Instituto de Investigadores. Ha sido director también del Centro de Estudios Ambientales y de Biodiversidad de la Universidad del Valle de Guatemala. Tiene un doctorado de Ciencias Ambientales de la Indiana University y es una maestría en Química Analítica de la Universidad de Michigan. Ha participado en el panel intergubernamental de cambio climático como autor principal coordinador en el sexto informe mundial de cambio climático en el capítulo no de justamente de lo que refiere a adaptación y mitigación. Sus intereses de investigación incluyen la gobernanza, el manejo comunal de recursos naturales y particularmente los bosques y el agua. Doctor Edwin Castellanos, por favor, adelante con su presentación. Tiene usted 10 minutos. Por favor, estás con el micrófono apagado. Ok, Edwin, por favor, empezamos. Gracias. Bueno, me escuchan bien. Gracias por la introducción, Mercy. Y gracias por la invitación al IAI. Es un gusto estar compartiendo el día de hoy. Como ya indicaron, trabajo en el grupo 2 que se enfoca en temas de impacto, adaptación y vulnerabilidades. Así que en los siguientes 10 minutos daré algunas ideas generales sobre qué es lo que se menciona en el reporte para la región de Centroamérica en estos tres temas. Obviamente el tiempo es muy corto, no dará tiempo a dar muchos detalles, pero espero que la presentación los deje con la inquietud de poder ingresar al reporte que ya está disponible en su totalidad en la página web del IAI y poder revisar más a detalle estos resultados. En primer lugar, quiero empezar con este mensaje clave que es una de las frases principales que utilizamos en nuestro capítulo refiriéndonos a Centroamérica y también a Sudamérica, pero específicamente en este caso a Centroamérica. La región está altamente expuesta, es vulnerable y está fuertemente impactada por el cambio climático. Y esta situación del cambio climático viene a caer sobre una situación preexistente de desigualdad, de pobreza, de crecimiento poblacional y de deforestación. En otras palabras, el cambio climático en este caso está exacerbando situaciones socioeconómicas y ambientales ya existentes. Y como ya Carolina lo mencionaba en su presentación, en el grupo 2 también utilizamos el mismo marco conceptual para definir el riesgo de ser impactados por un evento climático, y ese riesgo proviene de las amenazas, de la exposición y de la vulnerabilidad. Carolina ya nos habló de las amenazas que provienen del cambio climático. Yo voy a enfatizar un poco también ese tema y voy a hablar más del tema de exposición y vulnerabilidad. Y como dice acá en esta diapositiva, pues las tres variables en la región centroamericana están en un alto nivel y por lo tanto Centroamérica presenta un alto nivel de riesgo. Hablando sobre peligros climáticos, esta es información que proviene del grupo 1, pero como grupo 2 nosotros la traemos y la utilizamos. Entonces, en el capítulo de Centro y Sudamérica del grupo 2 también se presenta un resumen de los impactos y de los peligros climáticos que se discuten en el grupo 1, porque eso nos sirve de base para poder discutir las posibles adaptaciones que deben de observarse en la región. Entonces, del grupo 1 vemos que en Centroamérica tenemos ya situaciones de aumento de temperatura promedio y de olas de calor. Eso es lo que vemos en el mapa del lado izquierdo, disminución de olas de frío, pero el tema de sequías hasta el momento está variable. En algunos lados ha aumentado, en otros lados ha bajado. También algunos años de sequía y otros años de exceso de lluvia. Entonces aquí
El tema de sequía es variable y el aumento del mar sí es un tema de preocupación porque sí está incrementando. Lo interesante y lo preocupante es que a futuro las amenazas climáticas aumentan. Vemos ya más círculos, no solamente el tema de temperatura, pero vemos también el tema de incendios aparece, el tema de sequías en este caso ya se muestra en una sola dirección y a futuro lo importante es que las sequías tenderán a aumentar en la región centroamericana. Y esto es debido en buena parte a que vemos aquí la lluvia en color azul, significa que irá disminuyendo. Todos los modelos climáticos que se han evaluado para la región centroamericana indican que a lo largo del siglo tendremos menos lluvia y al haber menos lluvia, pues entonces habrá una mayor propensión a sequías y también al tema de incendios forestales. El nivel del mar continuará aumentando y también vemos un aumento en la velocidad del viento, es decir, en eventos de alto impacto de viento. Esto, que es la parte climática, va combinado con la exposición. La exposición tiene que ver con cuánta gente hay, dónde está viviendo la gente. Centroamérica es una región de rápido crecimiento poblacional, como ya lo indicamos, por lo tanto la exposición está aumentando. Y también Centroamérica es una región de alta vulnerabilidad, como se muestra en este mapa. El texto que muestro acá en la diapositiva proviene del resumen para tomadores de decisión y este texto aplica a todas partes del mundo. ¿Cuáles son los determinantes de la vulnerabilidad? Y vamos a ver que Centroamérica cumple con la gran mayoría de estos determinantes. La vulnerabilidad entonces es alta en lugares con pobreza, con retos de gobernanza, con acceso limitado a servicios básicos, con conflictos y con altos niveles de medios de vida sensibles al clima. Todos estos componentes son válidos en Centroamérica y eso hace que la región presente una alta vulnerabilidad. Altos niveles de medios de vida sensibles al clima se refiere, por ejemplo, a la situación de los agricultores que su medio de vida depende mucho de esa lluvia y esa lluvia está tan variable que los hace muy vulnerables. De esa cuenta vemos que Centroamérica muestra niveles muy altos de vulnerabilidad en la mayoría de los sectores evaluados, sistemas de alimentos, agua, ciudades e infraestructuras, salud y poblaciones en pobreza. Y en el tema de ecosistemas, pues la vulnerabilidad no es muy alta, pero sí es alta. Así que definitivamente una región con alta vulnerabilidad. Y eso hace que los impactos observados y los impactos proyectados sean relativamente altos. Pero vemos acá en esta figura, que también proviene del capítulo de Centro y Sudamérica, que la región centroamericana en la actualidad, impactos observados, algunos de ellos están pequeños todavía, tienden a crecer a futuro, el tamaño del punto se hace más grande, pero interesante también acá en esta figura, me gusta siempre resaltarlo, ustedes ven que la mayoría de los colores de los puntos están en gris, lo que quiere decir que tenemos bajos niveles de confianza, no solo en los niveles proyectados, sino también en las situaciones observadas. Y este bajo nivel de confianza se deriva del hecho de que la región centroamericana tiene muy poca producción científica, tiene muy pocos reportes y artículos científicos publicados, y como en el IPCC nos tenemos que basar en esta literatura científica publicada, resulta de que muchas de las evaluaciones para esta región resultan ser de bajo nivel de confianza, a diferencia de otras regiones como el sureste de Sudamérica o el suroeste de Sudamérica, que están acá en esta región, vemos colores ahí más oscuros, porque son áreas donde tenemos Santiago de Chile, Buenos Aires, tenemos Sao Paulo, que son centros de generación de información científica y por lo tanto son áreas donde hay más estudios que permiten dar un mayor nivel de confianza en los resultados. Entonces vemos acá una situación de retroalimentación negativa en la cual regiones altamente vulnerables como Centroamérica no tienen una buena publicación científica, un buen nivel de publicación científica y por lo tanto tienen altos niveles de incertidumbre en cuanto a las proyecciones futuras. En cuanto a lo que ya se ha observado y se espera a futuro, que se reporta en el informe del IPCC, encontramos que los países de la región están considerados entre los de más riesgo, y aquí estamos hablando de región centroamericana, en el mundo, y el tema de pérdidas humanas y económicas
los cambios en la disponibilidad de agua y el aumento en la seguridad alimentaria se discuten como los principales problemas relacionados con el cambio climático. Ahí vemos algunos ejemplos, por ejemplo, impactos de hasta casi 6 millardos de dólares en ese periodo de tiempo por impactos de huracanes, reducción en la disponibilidad de agua, especialmente a futuro por esa disminución de lluvia que había mencionado, enfermedades transmitidas por vectores, enfermedades zoonóticas en aumento, porque son enfermedades que dependen de la temperatura y la lluvia, y esos están cambiando, están variando, y muy especialmente el tema del impacto en la seguridad alimentaria por la disminución de la lluvia, que ya se está observando y que se espera que a futuro sea todavía más grave. Todo esto obviamente impacta en los ingresos de la región. Somos países pobres en esta región, países en desarrollo, países con mucha pobreza, y el cambio climático está todavía impactando más esos ingresos. Se estima, este cuadro que está acá no está incluido en el reporte del cambio climático, pero sí discutimos en el reporte del IPCC los valores que aquí se muestran, y quiero simplemente resaltar que son datos de CEPAL, que muestran que el cambio climático está ya impactando el Producto Interno Bruto de la región y se espera que ese impacto aumente todavía más. Los niveles de impacto andan entre el 2 y el 7% para el año 2010 y pueden llegar hasta incluso hasta el 14%. Recordemos que la región tiene un crecimiento económico alrededor del 3%. Eso quiere decir que el cambio climático está ya impactando en el mismo nivel de un crecimiento económico anual, lo que quiere decir que muchos de los países de la región pueden incluso dejar de crecer económicamente debido a los impactos del cambio climático. Ya para ir cerrando, porque el tiempo siempre apremia, cierro indicando de que la adaptación definitivamente es una prioridad para la región y en ese sentido la buena noticia es de que sí se ha visto un aumento en las acciones de adaptación para la región, pero todavía hay muchas barreras, especialmente institucionales y financieras. La adaptación cuesta dinero y no se tienen siempre estos fondos disponibles. Muchas veces las políticas de adaptación se enfocan en simplemente paliar los impactos de eventos ya ocurridos y no necesariamente en atacar las causas de vulnerabilidad, que son estas situaciones de pobreza, de desigualdad que ya mencioné. Los países de la región han recibido ya algunos fondos, como se ven en esta tabla. Esos fondos provienen en parte de los 100 millardos de dólares que ofrecieron los países desarrollados a través del Acuerdo de París en el 2015, aunque desafortunadamente por temas de COVID estos fondos no han llegado a ser completados como se habían ofrecido inicialmente. El otro problema que vemos es que en la mayoría de los países, a excepción de Guatemala y Belice, los fondos de ayuda en cambio climático se están destinando principalmente a la mitigación y no tanto a la adaptación. Y esto pues habría que cambiarlo porque, como ya hemos dicho, la adaptación debe ser prioritaria para la región que tiene altos niveles de vulnerabilidad, altos niveles de exposición y de impactos. Así que con eso termino, agradezco su atención y quedo pendiente a las preguntas, siempre invitándolos a que ingresen al sitio web del IPCC para poder ver los informes completos. Gracias. Muchísimas gracias, Edwin, por tu importante e interesante información, incluso con información adicional que tenemos. Y vamos a dejar las preguntas para el final. Sin embargo, una pregunta cortita era si había información para Cuba. Entonces, vamos al final, dejamos todo lo que es pregunta. Para pasar con la doctora Michelle Michael. La doctora Maiko es profesora de Planificación Urbana y Regional en el Departamento de Ingeniería Geomática y Gestión de Tierras de la Universidad de las Indias Occidentales en San Agustín, Trinidad y Tobago. Su trabajo está dedicado a cuestiones fundamentales interrelacionadas como la planificación urbana, con la adaptación al cambio climático, la reducción del riesgo de desastres, la gestión del agua, la planificación integrada de zonas costeras y el desarrollo sostenible. Tiene muchas publicaciones en estos temas de adaptación, justamente en las islas pequeñas. La doctora Michael es autora principal, coordinadora del capítulo sobre islas pequeñas, del sexto informe de evaluación del IPCC, del Grupo de Trabajo 2,
Y la doctora Michelle también es miembro del Consejo Internacional de Ciencias, Future Air Coast and Caribbean Resilient and Recovery Knowledge Network. Ha recibido comisiones, trabajos por aportes, para hacer aportes de expertos del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial, la CEPAL, de las Naciones Unidas, la Unión Europea y varios gobiernos del Caribe. Con esto le dejo la presentación a la doctora Michelle para que nos cuente sus finds, sus principales resultados del capítulo que ha trabajado. Por favor, Michelle. Thank you, Mercy. Thank you. So, let me start by saying that global warming is reaching 1.5 degrees Celsius in the near term. If it does get to that point, it will cause unavoidable increases in multiple climate hazards, and it will present multiple risks to both ecosystems and humans. So for the Caribbean in particular, that's code red, because many of our small islands face an existential threat if global warming rises above the 1.5 degree Celsius. Some of the climate change observations and projections that were noted in the IPCC's scientific report found that many communities are already exposed to climate hazards. These include rising sea levels, extreme storms, for example, or tropical cyclones, where we are seeing a greater magnitude of category 4 and 5 tropical cyclones in the Caribbean. And those will pose challenges in terms of how we can adapt to these changes. Some of the modeling of both temperature and ocean acidification impacts on the future climate scenario suggest that some small islands will in fact experience severe coral bleaching on an annual basis before 2040. And in a worst case scenario, with high carbon emissions exceeding the 1.5, atoll islands could experience annual wave driven flooding over their entire surface by about 2060. The Caribbean and Carolina, in fact, pointed out that we are facing drought risk projections, which indicate severe water resource stress from around 2043 to 2070. So the question is, we have seen these impacts, we are observing them, we project what they will be if carbon emissions continue to rise, and we are in a code red. But the question remains, what can be our adaptation responses to these sorts of challenges? So there is no single adaptation response which will provide a complete solution to reducing risks to people, nature, and the economies in the Caribbean. And we know this globally as well. But zeroing in on the Caribbean small islands and SIDS in general, we note that they do have rich biodiversity. And with climate change, large population reductions and a 100% of island endemics, meaning species found nowhere else on Earth, that will occur across insular biodiversity hotspots, including our small islands. And they will, in fact, those endemics, we will see an extinction of by 2100 if the temperature warms up beyond 3 degrees Celsius. What are some of the adaptation responses? So there will be a mix of responses. And we have seen it through the assessment report from the scientific literature. We are looking at protection, accommodation, and retreat. What is happening in terms of ecosystems and biodiversity is that we are using ecosystem-based adaptation. And we will continue to use those according to some of the more recent donor reports. They include watershed management currently taking place, reforestation, mangrove replanting, and coral reef restoration. The core benefits include food and nutrition security, water security, and health benefits. Obviously, if we do have reforestation, it will help to mitigate
the rapid rate of surface runoff and the consequential flooding. We may be able to store some of that water to cope with the droughts that are expected in the dry season. And of course, if we have water storage, we can improve the amount of agricultural production that we will undertake over time. And of course, all of these ecosystems have mental health benefits to all of us in terms of recreational value and so forth. At another level, you do have adaptation taking place in terms of protection. These include engineering measures, such as coastal defenses, including seawalls, groynes, and so on. If they are not well designed, they can cause damage to those fragile ecosystems I spoke about, like the coral reefs and so on. And at the same time, we need the protection of our coastal assets, because coastal assets, including all our coastal lands, are key to our economic sectors, the development of our economy, the sustainability of livelihoods, and poverty reduction. Looking closely at the marine ecosystems, we already know that the coral reefs are under significant threat. Under future climate scenarios, some small islands will experience severe coral bleaching on an annual basis before 2040. And if we tip beyond the 1.5 degrees Celsius, we can see as much as 70 to 90% of coral reef globally, and including small islands, being lost, and 99% if we go really beyond the 2 degrees Celsius, above the pre-industrial averages. So it's code red for some of our ecosystems. In this case, the coral reefs and the damage that occurs from ocean acidification. What we have been doing in terms of not just protection, but accommodation is mangrove replanting. And this is in the case of Trinidad, we are seeing coastal lands being protected. And there is coral reef replanting in the case of Barbados to help restore those ecosystems that have been damaged through anthropogenic factors, but will face even more severe challenges. The core benefits of protecting those ecosystems and replanting mangroves, coral reefs, and so on include sustainable livelihoods in fishing and tourism. And these are two sectors that are pivotal to Caribbean economies. There are examples of retreat in terms of adaptation measures, and where you have the seawalls where the storm surges may be taking place, and in the future, more rapid onset of not just hurricane-related storm damage, but also the impact of sea level rise. What we're doing is retreating beyond the coast. So the diagram here shows, obviously, when we are moving backward, we're trying to build away from the vulnerable coastline in an effort to save lives, protect economic assets and our infrastructure. So there we are, retreating, accommodation, staying there, but doing some replanting along the coast, and protection is where you have these hard defenses here to protect the structures that lie beyond. Cities and human settlements beside our ecosystems are quite vulnerable and have been impacted by sea level rise, heavy precipitation events such as tropical cyclones, storm surges, and so on. This is worrying for us because as of 2017, an estimated 22 million people in the Caribbean live below 6 meters in elevation. And that means that we can see impacts on not just coastal settlements, but all our infrastructure. It will affect food and water security, including all our groundwater aquifers, salinization of freshwater resources, our economies, and so on. And of course, what's troubling for us is the vulnerable segments of the population who may be in the most hazardous areas in the low elevation coastal zone. Here, pictorially, you see Nassau and Trinidad. This is a very flat island, the Bahamas, and, you know, consisting of atoll islands and very, very vulnerable coastlines. And even in the mountainous Caribbean islands, you still have significant amounts of coastal settlement along these
the low elevation coastal zones and the mountains far back. So we have to be looking at our geography. What we have been doing in adaptation is we're using mainstreaming land use zoning plans, looking at hazard vulnerability, using the building codes which are being revisited. And in terms of informal settlement upgrading, we are trying to see how best to help the low-income households cope with vulnerability to climate change. The key message coming out of adaptation is that responses are more effective if you approach them in using combined measures and planned ahead rather than waiting for it to actually happen. We have to look at feasibility studies to see which ones will be working, and that takes time, and more research is going to be needed. Mitigation-wise, we are still carbon dependent on oil, but we have been pivoting towards use of solar energy, more recently the use of electric cars, but not scaled up to the level that we would like. But the core benefits of all of these mitigation measures would be clean air, flood risk management, and so on. In the end, what I would close by saying is adaptation and mitigation, when combined, hold promise for climate resilient development and the attainment of the sustainable development goals. And I thank you. Thank you. Muchas gracias, doctora Michelle. Realmente su mensaje claro, preciso, y el llamado a ese código rojo de urgencia de tomar acciones en las islas, creo que hay que hacerlo eco. Es una región de alta vulnerabilidad y donde prácticamente tenemos que avanzar, pero a paso rápido, muy rápido. Bien, voy a dar la última presentación. Voy a poner el video del doctor Ramón Pich Madruga, que no nos va a acompañar desafortunadamente, pero nos ha enviado su presentación y luego podemos conversar justamente sobre estas urgencias, sobre estas barreras que tenemos en información, sobre las acciones que se están tomando. Muy importante la información de Edwin de esta inversión más en mitigación que adaptación en la región. Entonces, hay algunas cosas que son interesantes, pero voy a presentar al doctor Madruga, ¿no? Al doctor Ramón. Y el doctor Ramón se desempeñó como vicepresidente del grupo de trabajo número 3 del IPCC, que corresponde a mitigación. Es director del Centro de Estudios de la Economía Mundial en Cuba desde el 2013, donde ha sido investigador y ha sido subdirector. Es profesor asociado de la Facultad de Economía de la Universidad de La Habana desde el 2004 y ha sido miembro de la mesa del IPCC desde 1997. O sea, mucha experiencia en el tema y conoce todos estos procesos largos y de mucho aliento, de mucha persistencia. Fue copresidente del grupo de trabajo número 3 y también fue miembro del comité científico asesor del Instituto Interamericano de Investigaciones sobre el Cambio Global, con el que estábamos organizando este evento, y fue elegido miembro de la Academia de Ciencias de Cuba para del periodo 2012-2018. Su formación es de Economía en Comercio Exterior, y también tiene un magíster en Ciencias Sociales y doctorado en Economía por la Universidad Autónoma Nacional de México. Con esta presentación voy a dar paso a al video del doctor Ramón para que todos los podamos escuchar. Adelante. Ok. A ver. Parece que justo me está fallando ahorita la presentación. No sé si usted, alguien del apoyo tiene el video, pero el link parece que se me escapó. ¿Me pueden ayudar, por favor? Merci, espera un ratito. Voy a abrir el video aquí. También tengo. Un momento. Ya. Lo voy a abrir. Muchas gracias. Sí. Ahora. Disculpa a todos que a veces estos temas tecnológicos nos sorprenden. Estamos aquí de respaldo. Así es, muchísimas gracias. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Sí. Ahora me dicen. Mi nombre es Ramón Pich Madruga, soy vicepresidente del Grupo de Trabajo 3
del grupo intergubernamental de expertos sobre cambio climático, y además de esto soy director del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial de Cuba. Quisiera comenzar agradeciendo a los organizadores de este evento la posibilidad de poder intercambiar acerca de los resultados del más reciente informe de evaluación del IPCC, en este caso el relacionado con el grupo de trabajo 3 referido a la mitigación del cambio climático. Quisiera entonces referirme, como había prometido, a algunos de los mensajes clave de este informe referido a la mitigación del cambio climático. Y en este sentido quisiera comenzar recordando que una de las principales conclusiones de este informe, de este último informe, es que no vamos por buen camino para limitar el calentamiento global a 1.5 grados Celsius. Si tomamos, por ejemplo, la década que va del año 2010 a 2019, tenemos que el promedio anual de emisiones de gases de efecto invernadero en este periodo ha alcanzado o se ha ubicado en los niveles más altos en la historia de la humanidad. Es cierto que la dinámica del crecimiento promedio anual de esta década fue inferior a la década anterior, pero repito, en términos absolutos, se encuentra en niveles récord en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero, promedio anual. Es bueno señalar que una señal positiva es que se aprecia una creciente evidencia de acción climática en el mundo, que se ha traducido en nuevas leyes, en nuevas políticas, en nuevas iniciativas. Ya hay algunos países que han logrado una disminución constante en las emisiones de gases de efecto invernadero en correspondencia con el objetivo de limitar el calentamiento global a 2 grados Celsius, y también un grupo importante de ciudades y regiones, es decir, unas 826 ciudades y 103 regiones, ya cuentan con objetivos de cero emisiones que han sido adoptadas en esos espacios. Desde el punto de vista del costo de las principales tecnologías de mitigación, también una señal positiva es que ya en algunos casos los costos de las energías renovables han caído por debajo de los costos de los combustibles fósiles. Aquí se aprecia sobre todo la reducción de costos de la energía solar fotovoltaica, de la energía eólica y también de las baterías para los vehículos eléctricos de pasajeros. Y también los sistemas eléctricos de algunos países y regiones ya funcionan predominantemente con energías renovables, o sea que ha habido un proceso importante en relación con la penetración de estas tecnologías en el mundo, y esto también son señales positivas. Otro de los mensajes clave o hallazgos principales de este informe es que en relación con este objetivo de 1.5 grados Celsius, se señala que este objetivo quedaría fuera de alcance a menos que haya reducciones de las emisiones de gases de efecto invernadero inmediatas y significativas en todos los sectores. Cabe recordar que para limitar el calentamiento global a 1.5 grados Celsius haría falta que las emisiones globales de gases de efecto invernadero alcanzaron un punto máximo antes del año 2025 y se redujeran en un 43% para 2030 en relación al 2019, y que las emisiones de metano se redujeran en un 34% para 2030. También en relación con este objetivo de limitar el calentamiento global a 1.5 grados Celsius, se requeriría lograr el cero neto de emisiones de dióxido de carbono a comienzos de la década del 2050. Para lograr el objetivo de los 2 grados Celsius, el cero neto de emisiones de dióxido de carbono se requeriría para inicios de la década del 2070. Se señala y se documenta en el informe que existen opciones en todos los sectores que pueden al menos reducir a la mitad las emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2030. Y bueno, en este sentido se entra en detalle para cada uno de los sectores, como la energía,
el uso de la tierra, la industria, las áreas urbanas, los edificios residenciales y públicos, el sector de transporte y también en lo referido a acciones del lado de la demanda y los servicios. Se identifican brechas que es necesario cerrar, por ejemplo, brechas en cuanto al financiamiento climático y a la inversión. En este sentido, por ejemplo, sobre los flujos financieros se señala que los flujos disponibles son entre 3 y 6 veces más bajos que los niveles necesarios hacia 2030 para limitar el calentamiento por debajo de 1.5 grados Celsius o 2 grados Celsius. Existe suficiente capital a escala global y liquidez, pero se requiere cerrar las brechas de inversión. Y el desafío de cerrar esas brechas de inversión es mucho mayor en el caso de los países en desarrollo a partir de las limitaciones de capacidad que tienen estos países. Con relación a las políticas, a los instrumentos de políticas, se destaca que aquellos paquetes de políticas que están orientados a un cambio sistémico suelen ser mucho más efectivas, suelen rendir mejores resultados que políticas que sean individuales, orientadas a un sector específico, una tecnología específica. Y se subraya además que una mitigación ambiciosa y efectiva requeriría una estrecha coordinación entre los distintos actores, tanto gobierno como los distintos actores de la sociedad. Se apunta que la acción climática acelerada y equitativa es fundamental para el desarrollo sostenible. De hecho, se dedica un espacio importante a este vínculo entre las opciones de mitigación y los objetivos de desarrollo sostenible. En este sentido, se destacan tanto las sinergias como las potencialidades o las posibilidades de que puedan existir conflictos entre ambos. Aquí se muestra, en este caso para las opciones de mitigación en la agricultura y la silvicultura, que existen tanto sinergia como potenciales conflictos entre las opciones de mitigación y los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Fíjense cómo predominan las sinergias, es decir, los vínculos positivos. No obstante ello, también existen algunas posibilidades o potencialidades de conflicto, y en algunos casos existen posibilidades de sinergia y posibles conflictos que tienen que ser debidamente considerados en cada uno de los casos. Pero en sentido general se dedica especial atención a este vínculo entre la mitigación y el desarrollo sostenible. En sentido general se reitera la evidencia que resulta clara en este informe de que el tiempo para la acción es ahora, y de hecho este es un mensaje común a los 3 informes de evaluación de los distintos grupos de trabajo, es decir, a la contribución de los 3 grupos de trabajo en el sentido de la urgencia de la acción climática, la necesidad de que sean acciones inmediatas y significativas en materia de respuesta ante el cambio climático. Y bueno, agradezco una vez más a los organizadores por la invitación. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Ramón Pich Madruga con su presentación, que nos deja el mensaje claro de urgencia. Vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Y yo quisiera, antes de iniciar, plantear 3 temas que los han mencionado en todas las presentaciones, un poco más, un poco menos. Una de las primeras que tanto la doctora Carolina como también Edwin lo ha mencionado es lo que sucede, que es esa brecha de información específica para la región, que no hay suficiente confianza en los resultados porque no hay estudios que puedan establecer, digamos, los impactos específicos o conocer un poco más qué es lo que pasa en la región, en algunas más que en otras, pero en América Central parecería que también hay alguna barrera en el desarrollo de esta parte del conocimiento para poder hacer este tipo de evaluaciones y poder saber luego qué acciones. Esa es la primera barrera que veo. La segunda es la que es los temas de inversiones, que vemos que hay cierto desequilibrio entre las inversiones en la región y entre las temáticas y cómo promover, digamos, algo más equitativo, y algunas de las preguntas vienen en ese sentido. Y finalmente, ¿cuáles son las brechas para la implementación de estas acciones combinadas de
tanto de adaptación como mitigación. Con este preámbulo, voy a hacer una pregunta específica para cada uno de los panelistas y por favor pueden ahondar o explicar un poco más en relación a estos tres puntos que he mencionado. Para la doctora Carolina, justamente con los resultados que hay y en función de que queremos implementar y de que esta información que llega científica a veces es un poco difícil de entender, ¿cómo podemos hacer para que esto llegue a los planificadores, tanto a nivel local como a nivel nacional? Entonces, ¿cómo podemos nosotros, qué tipo de información sería necesario que para que los implementadores, los tomadores de decisiones puedan incluir este tipo de información climática? Doctora Carolina. Bueno, la verdad que es una muy buena pregunta para ahondar en algunos aspectos que ya fuimos mencionando. Creo que tanto la comunidad científico-técnica como los tomadores de decisión hemos evolucionado en el concepto de información climática, ¿no? Y entonces cada vez se está acercando a poder entregar información climática, no solo que sea precisa, que tenga alta confianza, pero sino también que sea de valor para el que la tenga que usar, que sea relevante, que sea legítima para el que la tenga que usar. Un aspecto que quiero mencionar es que la información que dan los reportes del IPCC no reemplaza a los reportes nacionales, a la planificación, a la evaluación local y subnacional que se tiene que hacer para poder alinear los planes de desarrollo con los planes de acción climática, ¿no? Entonces, en ese sentido, todo Latinoamérica, no solo Centroamérica, toda Latinoamérica tiene una necesidad de profundizar sus propias evaluaciones y mediciones, y sobre todo, como decía, alinearlos con los planes de desarrollo. Es decir, en una región donde el objetivo de desarrollo es avanzar en la de producción de un determinado cultivo, por ejemplo, bueno, la información climática que van a necesitar tiene que estar alineada con ese uso o esa evaluación en particular, ¿no? Y sobre todo no separar, ¿no? Que no haya información para acción climática, para planes de desarrollo. Los tomadores de decisión necesitan tener que trabajar con políticas que son integradas, ¿no? Y ahí hay un desafío. Y aprovecho un breve comentario a una pregunta que hizo Kim, porque es relevante en la parte de preguntas y respuestas, que pregunta cuáles son las disciplinas, ¿no? Y áreas en las cuales se debería profundizar para avanzar en la acción climática. Y realmente lo que se está viendo es la necesidad de integrar las distintas disciplinas. Hoy por hoy, todas las disciplinas tienen algo que aportar a la agenda de desarrollo, a la agenda de acción climática. En el caso del sur de Sudamérica, no sé si tanto en el caso de Centroamérica, hay necesidad que los investigadores de las ciencias sociales y humanísticas se involucren más. Nosotros tenemos mucha gente dedicada a investigaciones sobre la pobreza, cuestiones sociales que son totalmente relevantes, pero sin atravesarlos con el eje climático y ambiental, y necesitamos eso. Me extendí un poquito, disculpen. Muchísimas gracias, Carolina. Excelente, y también el tema de la interdisciplinaridad y este trabajo transdisciplinario es fundamental en este tipo de cosas. Edwin, en la presentación suya también ha mencionado cosas bien importantes en los temas de esta distribución de las inversiones que no llega como debiera, pero también hay algo que mencionó, que es la pobreza que se mantiene en la Centroamérica y posiblemente sea el tema también de poblaciones rurales, poblaciones con comunidades culturalmente diversas. Y ahí en ese sentido, digamos, ¿cómo podemos cómo podríamos hacer estas acciones integradas, ¿no? Para adaptación y mitigación con esas comunidades, si se las ha incorporado realmente, si hay inversión, y cómo es posible la implementación en ese tipo de settings, de ambiente? Sí, gracias, Mercy, por la pregunta. Definitivamente es un reto, porque como ya indicaba, el cambio climático en nuestra región está cayendo sobre una situación preexistente que ya es bastante crítica. Tenemos entonces ya situaciones, por ejemplo, de altos niveles de inseguridad alimentaria, de altos niveles de desnutrición, de altos niveles de pobreza,
y sobre eso ahora tenemos el cambio climático. Entonces, por un lado, es importante que se vea la situación de forma integral. Muchas veces lo que ocurre, no solamente en nuestros países, sino en toda la región, es que el tema de cambio climático todavía se ve como un problema ambiental, como un problema que es del Ministerio de Ambiente, y tiene que verse como un problema totalmente integral. En esa cuenta, todos los ministerios deberían de estar realmente ya involucrados en tener una estrategia para abordar la problemática del cambio climático. Y más concretamente con lo que preguntaba Mercy, cómo trabajar con las comunidades, yo creo que es importante trabajar en los dos niveles, de arriba para abajo y de abajo para arriba. Los gobiernos centrales obviamente tienen un rol importantísimo, especialmente como interlocutores con los organismos internacionales, con los donantes internacionales. Entonces, la fuente de financiamiento internacional casi siempre va a entrar a través del gobierno central. Y en ese sentido, yo mencionaba, por ejemplo, que una de las limitaciones de adaptación es la debilidad institucional. Ahí lo que necesitamos es fortalecer nuestros gobiernos para que puedan tener equipos bastante más capacitados para acceder a estos fondos internacionales. No es fácil escribir una propuesta para el Fondo Verde del Clima. No es fácil darle el seguimiento. Yo he participado acompañando equipos de gobierno y nos pasamos 4 o 5 años en esa negociación. Uh-huh. Y si el gobierno no tiene ese acompañamiento técnico, muy posiblemente no va a lograr llegar al final de esa negociación. Y eso va mucho en la línea de lo que preguntaba ahí un colega en el chat, de que termina pasando eso. Los países más grandes, los más fortalecidos, son los que tienen mayor capacidad de acceder a estos fondos y son los que terminan recibiendo más estos fondos. Y se ve en Centroamérica, Costa Rica, el país más fortalecido institucionalmente, el que ha tenido más éxito accediendo a fondos. Pero en todo caso, ese es un aspecto, ¿no? Fortalecer los gobiernos para que de arriba para abajo venga esa iniciativa de adaptación con financiamiento, pero también tenemos que trabajar de abajo para arriba. Definitivamente la adaptación tiene que ser muy local. Incluso en países pequeños como Centroamérica vemos mucha variación en los impactos, mucha variación en los eventos que ocurren, ¿no? En la misma Guatemala muchas veces tenemos, por ejemplo, sequía en el área de montañas y apenas a 300 kilómetros al norte, en las planicies bajas, tenemos inundaciones. Entonces, al mismo tiempo, en un área relativamente pequeña tenemos impactos muy diferentes. Eso quiere decir que la adaptación tiene que ser muy local, tiene que ser muy trabajada con las comunidades. Y en ese sentido, trabajar mucho con el conocimiento que la gente ya tiene, especialmente cuando hablamos de agricultura. Los agricultores están acostumbrados a un clima variable, están acostumbrados a esperar qué va a pasar este año con la lluvia, cómo me adapto, cómo cambio. Entonces, debemos de llegar con las comunidades locales, no como los que traemos el conocimiento pleno, sino precisamente como los que traemos un conocimiento que va a complementar el conocimiento que ya tienen las comunidades que han estado ya lidiando con esta variabilidad de clima por muchos años. Y en ese sentido, termino enfatizando también el tema del conocimiento indígena, que es un tema que el IPCC ha tratado de resaltar mucho en sus últimos informes, especialmente este sexto informe. Definitivamente es todavía un reto cómo integrar el conocimiento indígena, que tiene un sistema de transmisión de la información diferente a lo que el IPCC está acostumbrado. El conocimiento indígena usualmente es de una tradición oral. El IPCC nos basamos en escritos, en publicaciones, pero en la medida de lo posible el IPCC está buscando incorporar ese conocimiento indígena porque es altamente valioso, especialmente en iniciativas de adaptación. Los pueblos indígenas han vivido en esta región por miles de años, han estado experimentando cambios por miles de años y han aprendido muchísimo, y sobre ese conocimiento debemos de basarnos para que las acciones de mitigación y de adaptación sean más efectivas. Gracias. Muchas gracias, Edwin. Para la doctora Michelle, aquí voy a aprovechar esta pregunta de Arturo Ruiz, que hace la siguiente reflexión. ¿Cuáles consideran que son las principales iniciativas para adaptación en zonas costeras? Y yo le aumentaría un par de puntos más. Primero es, ¿cuáles están funcionando y por qué?
¿cuáles son las buenas prácticas que podemos aprender de las islas en términos de cuáles están, qué se está haciendo y cuáles son las razones, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Y también un poco la reflexión sobre el comentario de Carlos Barbosa, que hacía justamente esto de la inequidad y este financiamiento, esta justicia climática de la que hablamos, que las finanzas van a ciertos lugares, pero que hay estas pequeñas islas que de pronto reciben impactos realmente muy fuertes, ¿no? Pero son pequeños. Entonces, esa proporción de pronto no es con el tamaño, sino con el impacto que tiene. Entonces, estos dos temas, doctora Michelle, si nos puede explicar un poco de lo que pasa en su región. Gracias. Sure, thank you. Basically, in terms of coastal adaptation initiatives, we've seen a number of projects that are built around ecosystem-based adaptation. Those measures usually take time to provide the necessary protection, but they are called soft measures. They are considered less expensive, and they have proven from the scientific literature to work. Where urgent action is needed, however, you will find that seawalls have been built. And in the case of Barbados, we've seen seawalls being built and along some parts of coastal villages in the Caribbean, seawalls have been used. So the hard measures depend on the urgency, how severe the problem is and how urgent it is to remedy the problem. The ecosystem-based adaptation measures will take time. We do have coastal setback distances we use in some parts of the Caribbean, and we try to enforce those measures as best as possible, but that's for development that actually comes through planning agencies. But of course, as you know, as you will quite familiar with that in Latin America, we do have a high percentage of informal development. And it's that constituency of low-income households who may not go through the formal regulatory process that we do need to bring into the catchment to ensure that there is some compliance with the building codes and setback distances to protect lives and to minimize their vulnerability to the various hazards associated with climate change. What I will say is that when it comes to funding, many of the projects that have been identified tend to be donor-driven. So they may not necessarily correlate with what the countries want, but what the donor sees as the projects they are willing to fund. And that's unsustainable. So I think as a group, Caribbean states through their bodies like AOSIS, the Alliance of Small Island Developing States, they need to have a much more strengthened negotiating position to articulate that the types of projects that are needed should not be driven strictly from donors. And the last point I would make is that while we are talking, households are all taking action to protect themselves. Now, that is worrying because we can see maladaptation. So we need to find ways of integrating decision-making and policy-making so that it has, it is able to minimize the consequences of bad decisions. I think that's very, very critical. And ultimately in terms of research, I think Carolina and Edwin really made the point that if we are to go forward in terms of strong negotiations, access to funding and so on, we have to build a cadre of very competent young professionals and researchers to elevate our voices in the international funding community to deal with the issues of climate justice. Muchas gracias, doctora Michelle. Y eso me lleva básicamente a esas barreras en las capacidades individuales, institucionales que se tienen a veces a nivel local en nuestra región y también a nivel nacional, que por lo tanto deberíamos algunos desde la academia o de diferentes frentes fortalecer y poder hacer estos puentes, porque efectivamente, como la doctora Michelle dice,
falta justamente que las necesidades son las que lo saben los locales y que experimentan, y a veces estos fondos vienen dirigidos con ciertas lineamientos que de pronto no son tan tan articulados a las necesidades locales. Muy bien, voy a ir, como no está aquí el doctor Ramón, voy a ir sobre algunas de las preguntas de las que tenemos acá, y luego para que ustedes al final nos den un mensaje clave, ¿no? Y ojalá pudiéramos otra vez, insisto, en estos tres elementos: información para la planificación, el tema de las implementaciones, qué es lo que funciona, cómo logramos que funcione en nuestro medio, y el último, que también tiene que ver con esto de las políticas que todavía no están integrados, y posiblemente será esta parte también de estas capacidades institucionales. Bien, entonces voy a ir con un par de preguntas acá, que es para Edwin. Me parece que estamos buscando, Marta Celedón nos pregunta a cualquiera de los panelistas justamente eso. ¿Cuáles, o si nos pueden contar alguna experiencia exitosa de explicación a implementación a planes de acción climática a nivel local o territorial? Importante, ¿qué funciona? ¿Cómo lo hacemos? Cualquiera de ustedes si nos puede ayudar con esto. Si me permiten, en términos de implementación exitosa con comunidades, en el área centroamericana hemos tenido trabajo con el tema de cosecha de agua, con el tema de almacenamiento de agua y con el tema de sistemas de riego. Como decía en mi presentación, el sector de producción de alimentos, especialmente con pequeños agricultores, ha sido fuertemente impactado por situaciones de variabilidad extrema de lluvia. Entonces, la lluvia en Centroamérica hasta hace 2 décadas era muy ordenada, ¿no? En mayo sabíamos que empezaba a llover y terminaba a llover en octubre, y ahora pues no, ahora es un relajo, ¿verdad? Algunos mayos están muy lluviosos, otros mayos están totalmente secos. Nosotros teníamos un dicho, no sé si lo dicen en otras partes de la región, pero aquí decíamos, te esperábamos como agua de mayo, ¿verdad? Porque era como te esperábamos como esa lluvia que necesito porque ya estamos muy secos, ¿no? Pero entonces los agricultores han estado en mucha situación de incertidumbre debido a esta variabilidad de lluvia, y en ese sentido, pues sí está lloviendo, pero no está lloviendo cuando debería llover. Lo importante entonces es cosechar esa lluvia, almacenarla de alguna forma y luego implementar un sistema de riego sencillo. En general, ese proceso no es muy caro. El problema no es tanto entonces de financiamiento, sino de implementación a gran escala. Es relativamente fácil implementarlo para 1,000 agricultores, pero aquí estamos hablando de millones de agricultores, ¿no? Entonces, si hablamos de toda la región centroamericana, entonces mucho del problema es de escala, ¿verdad? ¿Cómo lograr que estas iniciativas que han sido a nivel de piloto en este momento y que así han funcionado puedan hacerse ya a nivel nacional? Entonces, por ejemplo, concretamente en el área del corredor seco de Guatemala, que es fronterizo con Honduras, el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, ha estado promoviendo estos temas de cosecha de agua, de sistemas de riego para pequeños agricultores. Ha funcionado bien, pero de nuevo ha sido en un área relativamente pequeña, con un número relativamente pequeño de agricultores. Entonces, el reto ahí es cómo ampliar esto a un número más amplio. Por ahí me quedo para no tomar mucho tiempo. Gracias. Sí, no sé si alguno de los colegas quisieran aportar algo. También el tema de la doctora Michelle me pareció muy pertinente, el tema de la maladaptación. Quieren hacer cosas si es que no se conoce bien cómo hay que hacerlo. No sé, doctora Michelle o Carolina. Yeah. I would simply say that presented that there is no single measure that they really ought to be used in combination. So the protection, the ecosystem-based adaptation, retreating from the coastline. So there is no single measure. What we want to be sure is that we choose projects while we can successfully implement them in the short term, that they're sustainable over the long term. And I know Edwin and I were in working group 2, and one of the roadblocks we met
in terms of our assessment is that we haven't been able to determine the feasibility of which measure works best because we haven't had the time to see projects come to full fruition. And I think for the AR7, for those of you listening, that's going to be a major research gap that we have to close. And it's not just specific to our regions, Central America and the Caribbean, but for many other parts of the world, including Europe, they came across the same problems. Muchas gracias, doctora Michelle. Aquí hay una pregunta que creo que podría ser para Carolina, que es, ¿cómo se puede mejorar, viene de Elba Escobar, cómo se puede mejorar la adquisición colectiva de datos para mejorar las predicciones climáticas en la región? ¿Qué ecosistemas requieren mayor atención para conocer, por ejemplo, los almacenes, el storage, el almacenamiento de carbono, flujos y emisiones, y en los cuales debemos generar mayor capacidades? Con respecto a la adquisición de datos, la adquisición colectiva de datos, tanto las predicciones como las proyecciones climáticas se basan en la información que se colecta y compila proveniente de los servicios meteorológicos, de los servicios hidrológicos, que están coordinados e integrados a través de la Organización Meteorológica Mundial. Todas esas redes, siempre hay posibilidades y potenciales de mejoramiento, fortalecimiento, pero hay otras dimensiones del ambiente que no tienen esa infraestructura, ¿no? Y entonces, por ejemplo, el contenido de agua del suelo, las condiciones de la vegetación, no existen en la mayoría de nuestros países instituciones que realicen mediciones de una manera sostenida. La cantidad de agua subterránea, por ejemplo, hay diversas componentes del sistema climático que no están siendo medidas en forma periódica y consistente, ¿no? Entonces, yo pondría el foco en las condiciones del suelo y la vegetación. Con respecto a los ecosistemas, y esto va también en lo que tiene que ver con el monitoreo de los ecosistemas y la biodiversidad. Latinoamérica, si vamos de Centroamérica, Caribe, todo Sudamérica, la diversidad de ecosistemas que existen es enorme. Y entonces, en cada región va a ser un determinado especie, ecosistema. Sí podemos decir que aquellos que se encuentran en condiciones más frágiles o vulnerables, quizás los de regiones semiáridas, hay que prestarle particular atención, ¿no? Porque con el aumento de las sequías, tanto meteorológicas como agrícolas, ecológicas, son los sistemas que están en condiciones de mayor vulnerabilidad. Y a su vez, y por ejemplo, los pastizales, ¿no? Donde en regiones semiáridas existe una gran y son cruciales en lo que tiene que ver con la captura de carbono, son cruciales también para su combinación y su papel en la producción, por ejemplo, la producción sustentable de ganadería combinado con un manejo sostenible de pastizales y de bosques. Ahí hay especial, el reporte de IPCC y Tierra, que salió previo a los reportes generales, ya había puesto un foco en ese tipo de ecosistemas actualmente en fragilidad. Muchísimas gracias, Carolina. Hay una pregunta sobre enfermedades y creo que el tema de salud en toda la región es fundamental y no podemos pasar este diálogo sin hablar de salud humana. Hay una pregunta sobre el tema de las enfermedades de diferente tipo transmitidas por vectores específicamente. Y en este caso quisiera invitar, no es panelista, pero es la doctora Anne Stewart, que fue también autora que contribuyó en el de adaptación, y no sé si encuentra por ahí, Ana, para que nos cuente un poquito más en detalle qué es lo que pasa en la región. Ana ha trabajado en toda la región por muchos años y tiene un excelente conocimiento de la situación, de las enfermedades, de la implementación y lo que se está haciendo en este sentido. Anita, por favor. Gracias, Mercy, y gracias a Edwin por haberme invitado a participar en el capítulo de Centro y Sudamérica y aportar un poco en el componente de salud.
Bueno, de hecho, y lo que pueden ver en el reporte del capítulo de Centroamérica y Sudamérica es que ya hay evidencia de que especialmente el aumento de temperatura está afectando las enfermedades sensibles al clima. Específicamente hay evidencia para enfermedades vectoriales como dengue, chikungunya, zika, transmitido por Aedes aegypti. Y en base a estudios previos sabemos que hay un rango de temperatura óptimo para la transmisión de estas enfermedades, más o menos de 26 a 29 grados centígrados. Entonces, mientras más zonas van aumentando su temperatura, ingresan a esa zona óptima, hay más probabilidad, mayor probabilidad de que haya brotes, ¿no? Y eso ya hemos visto, por ejemplo, el cono sur de Sudamérica, en Argentina. Carolina conoce muy bien que en los últimos 15 años han aumentado los brotes de dengue. Inclusive hubo el brote de dengue más grande registrado en 2020 durante la pandemia de COVID, una coepidemia que no fue suficientemente registrado porque ocurrió, ¿no?, con la pandemia de COVID. Entonces estamos viendo el aumento de la transmisión de estas enfermedades en las latitudes más al sur y al norte también, y también el aumento en áreas de mayor elevación, por ejemplo, los Andes tropicales. Hemos visto que el vector ha comenzado a mover, subir en elevación por el aumento de temperatura. Y hay, en base a las proyecciones futuras que incluimos en ese capítulo, se ve cómo va a haber mayor población con riesgo de brotes futuros. Y como Edwin mencionó, tenemos algunos vacíos de conocimiento también. Sospechamos que hay otras enfermedades, no solamente los vectoriales, que son afectados. Por ejemplo, enfermedades respiratorias, enfermedades relacionadas con agua, pero enfermedades o temas de salud relacionados con olas de calor, que también hay algunos países que ya tienen sistema de alerta temprano relacionado con las olas de calor, de hecho. Pero todavía falta un poco más de evidencia, aunque sabemos que ya está ocurriendo. Eso es un poco de lo que puedo compartir. Muchísimas gracias, Anita, por tu comentario. Y con esto, y para ir cerrando este interesante, importantísimo diálogo, me gustaría darle la palabra a cada uno de los panelistas para que nos dé su mensaje final. ¿Cómo animamos a nuestros tomadores de decisiones y a todos a movilizarse en esta urgencia climática de las acciones que deben ser implementadas en nuestro territorio? Empezamos con Carolina, por favor. Muchas gracias, Mercy. Como mencioné previamente, me gustaría reforzarlo. Entre todas las urgencias y necesidades que tiene nuestra región, es fundamental alinear entonces que los planes de desarrollo incluyan la dimensión de la acción climática. Si seguimos, que nuestros países fomenten un plan de acción climática independientemente de los planes de desarrollo, no vamos a avanzar, digamos. Nuestros países tienen urgencias que tienen que responder hoy, y eso es lograr un bienestar. Entonces, tenemos que ser creativos y creativas en vincular las distintas agendas y facilitar a los tomadores de decisión. Otro problema que tiene nuestra región, por lo menos en mi país, es que las políticas son cortas, ¿no? Generalmente a veces duran lo que dura el término de los políticos y las políticas. Entonces tenemos que facilitar esa mirada de apuntar un desarrollo, un bienestar en nuestras regiones atravesados con la agenda de cambio climático. Gracias. Gracias, Carolina. Edwin. Sí, muy en la línea lo que dice Carolina. Yo creo que, ya lo había mencionado, es importante que el cambio climático no se vea de forma aislada, sino que se integre a todas las acciones de gobierno y a todos los ministerios. Específicamente, quiero mencionar el tema de salud, precisamente que ya mencionaba Ana. Yo creo que el tema de salud ha sido uno que hasta el momento no ha sido abordado suficientemente en conexión con el cambio climático. Vemos la agricultura, que sí ha sido un tema que ha sido más abordado en esa línea, pero salud e infraestructura son dos áreas importantes que deben de vincularse muy de cerca con cambio climático. Y como decía Carolina, pensar en que somos países en desarrollo, estamos desarrollándonos y tenemos que pensar en ese desarrollo de una forma resiliente al clima. Ese es un concepto muy importante que el grupo 2 enfatizó, el desarrollo resiliente al clima. Y ese desarrollo resiliente al clima implica que debemos de tomar en cuenta esa variable climática, como ya lo decía Carolina,
en estos planes que los gobiernos puedan tener. Y simplemente también para cerrar, enfatizar lo que ya había mencionado, especialmente para la región centroamericana, aquí ese es el énfasis de este seminario, recordar que necesitamos poner en escrito, en blanco y negro, las acciones que estamos realizando, tanto de adaptación como de mitigación, la problemática que estamos observando. El IPCC se basa en información publicada. No podemos hablar de algo que no esté publicado en el IPCC. Entonces, invitar a nuestra audiencia, invitar a los jóvenes universitarios que están trabajando investigaciones a que se animen a publicar, porque en la medida en que publiquemos lo que está ocurriendo en Centroamérica y también en el Caribe, en esa medida tendremos una mayor visibilidad en estos informes, especialmente el séptimo informe que arrancará ya el año entrante. Gracias. Gracias, Edwin. Doctora Michelle. Thank you. What I would say is that although we are small islands with small carbon footprints, the impacts and the vulnerability, impacts are big, and this vulnerability is severe. It means that we have to have louder voices in the international fora where decisions are being made, at the COP meetings and so on. At the same time, that's at the global, on the global front line. At the same time, locally, I think we need to sensitize our policymakers and decision makers that there are some things that can be done domestically. There are a lot of anthropogenic pressures on land development that trigger flooding, and that only helped, it's only going to be exacerbated by climate change. So we do need to work hand in hand with mobilizing from the ground level up. And finally, I think that we really need to recruit a new generation of young researchers who will be mounting the message to the AR6 platform. And that's my hope, that the next generation will take the baton. Excelente mensaje. Y para cerrar, le paso la palabra a la doctora Anne Stewart para que podamos cerrar esta excelente discusión. Muchísimas gracias, Mercy, Michelle, Carolina, Edwin y Ramón. Realmente una información muy valiosa para la región y estoy muy agradecida por sus palabras y por compartir sus experiencias. Vamos a compartir también este evento con las redes y seguro que va a haber muchísimo interés. Y he visto que tenemos con nosotros hoy en día unos colegas de los puntos focales de varios países de la región, de Colombia, Jamaica, Centroamérica y otros, y también agradezco a la audiencia por su participación y sus preguntas. Solo quiero hacerles acordar que además de este evento, este jueves va a haber la segunda parte, la segunda conversación. Les invito a participar en una charla parecida hoy, pero enfocado en Sudamérica. Y además quiero resaltar de que si hay interés en conocer más sobre la interfase de clima y salud, he puesto en el chat un link a un curso que estamos actualmente realizando en colaboración con la UPS y la Universidad de Colombia. Se llama Respuesta al Cambio Climático para la Salud en América Latina. El curso está en español con interpretación a inglés de 5 semanas y realmente también una excelente oportunidad de aprender de expertos de la región sobre la evidencia, el conocimiento actual y medidas que hay que tomar para responder a la crisis de cambio climático que nos enfrenta. Bueno, con eso les dejo. Muchísimas gracias a todos y todas y espero verles el jueves.